Hola, ¿qué tal, muchachos? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos Leyenda Z. Y bueno, el día de hoy venimos con las noticias que vienen en esta celebración de Family Kamehameha. Family Kamehameha. Y bueno, quienes nos siguen en Instagram y se dieron cuenta, o bueno, quienes vieron el video del momento del Active Skill, uh-huh, ese del nuevo, de la nueva carta, que se cambió la voz, sí, como en el Kamehameha español a español latino. Chavos, bueno, Frank. Nos gusta mucho el doblaje latino. De hecho, sí, los mejores doblajes, bueno, para muchas personas, obviamente, salvo los españoles, que es una porquería. Que siempre se ponen que el español es el mejor. Jodones, no. O sea, en general, todos piensan que bueno, el japonés y el latino, por ejemplo, para el grito de Gohan, para en general, como la emoción, son esos dos como los principales. Entonces, jokes on you, motherfuckers. Hay un español que el otro día encontré y estaba reaccionando a la voz de Freezer y le gustaba mucho. Mira. Sí. También, pero bueno. ¡Vamos a las noticias! ¡Pam, pam, 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 pam! Bueno, pam, pam. En número uno tenemos el login bonus. Sí. Ok, muchas gracias. Particularmente, los tres primeros días están dando piedras. Conforme ya salió este video, ya debió de haber pasado esa celebración. Así es. Pero estamos justamente en el último, en el día de Goku. Ok, sí, justo. Estamos en el día de Goku. Entonces quedan dos días. Goku, o sea, 5 y 9. Uh-huh. O sea, mes 5, día 9. 14. Goku. Entonces, están dando... Ah, bueno, sí, piedra, sí, exacto, total. Están dando... El primer día de celebración están dando 13 piedras, el segundo día 14 piedras, y el quinto día 15 piedras, todos los demás es una, nada más. Háganlo, por favor, es casi un multi gratis, si no es que es un multi gratis, ahorita no voy a hacer matemáticas. Entonces, háganlo. Entonces, háganlo. Por lo menos el multi login, ¿no?, de 30 piedras, ese sí. Sí, entonces háganlo, por favor. Y es todo lo más es diario, ¿no? Obviamente hagan su login constantemente. Por favor, sobre todo estos tres días. El día de Gohan, el día de Goku y el día de Goten. Así es. ¿Y el número dos qué tenemos, Frank? Número dos tenemos esos tres días, ¿no? Pues ya hablamos de los tres días. Que son las misiones que tienen que hacer, que tienen que, que juntar, ya saben, ¿no? Estamina, ¿no? Por ahí creo que son 100, 200, 300. No, es... 500, a ver, espérame. Es 100, 500, 800. 800 mil, millones. 1500. O sea, el tope es 1500 para todas las rewards. También hacer 15 veces un Dokkan event. Hacer 15 veces un story event. Ajá. Hacer. Subirle un superataque a alguna carta. Ah, y usar 3 o más. Items de soporte. Uh-huh. O sea, support items. 7 veces o 10. 10 590, hasta 10 veces. 800, 1000, 1500. Uh-huh. Ay, muy bien, ¿eh? Oh, no mames. Soy Ponte Vergos como Cell. No, entonces, bueno. Esa es la idea, muchachos. Gasten también a lo idiota, hagan en todos los eventos. Y bueno, seguiremos, ¿no? Seguiremos. Y nuestro número 3 es el descuento en las piedras. Chicos, si ustedes quieren gastar dinero real para tener sus piedras, recuerda que hay un descuento del 50% en 32 piedras. Uh-huh. Hay un descuento especial, 3 veces de 77 piedras. ¿Sí? Y bueno, como siempre, el 20% de descuento es en 91 piedras. 5 veces. Así es. Yo les tengan recomiendo. Cuidado. Mucho cuidado porque luego se vuelve mucho, mucho gasto. Pero yo les recomiendo, si quieren piedras accesibles, compren el de 32. Como siempre, en cuando salga, son 150 pesos. En mexicanos. Entonces, compren ese. Y ahorita los de 77 son buena ganga. O sea, eso no es ni tan caro ni tan barato para lo del juego. Entonces, una no estaría mal. Si ya tienen mucho más dinero, pues sí, obviamente. Avéntense todo lo que quieran. Es una opción, ¿no? Y sí, bueno, tenemos el summon del LR. En este summon, pues tenemos al LR, a Vegeta Evolution. El día de mañana van a poder ver una colaboración interesante que hicimos para hacer summons. Oh, sí, espérenlo. La verdad, estuvo muy, muy, muy entretenido. Sí. Muy, muy, muy. Y el día de pasado mañana vamos a poder ver Otros summons. Distinto. Entonces va a haber mucho. ¿Cómo es que sabemos que viene? Porque ya lo grabamos. Es correcto. Entonces, vienen los nuevos LR. La verdad, es una carta que parece muy al inicio decepcionante. O sea, porque la verdad no esperábamos que pegara tan fuerte. Pero ya después sí. O sea, con los links indicados, con el equipo indicado, sí está pegando muy fuerte. ¡Qué chido! Muy, muy, muy y fuerte. Vamos a ver próximamente si me salió ese LR. Sí, a mí también. O a ti. Esperemos que me haya salido. O a mí. O a ti. O a ti que estás viendo este video. Y sí, díganos, déjalo acá abajo en los comentarios. ¡LR! Así es.
Así es, y bueno, también viene el evento Dokkan, uh-huh, justamente para poderle hacer la Awaken a este LR. Así es, verán un video también. Que próximamente, la próxima semana, ¿no?, subiremos un video de cómo pasar este evento, uh-huh, con, uh-huh, y sin el LR, así incluido, es. Y con y sin, no, con el Broly. Porque este evento, uh-huh, tiene así como, si usas al Broly LR, pega más duro. Sí, por muchísimo. Hay varios. Se vuelve más fácil. Así que verán próximamente ese evento. Así es. Y bueno, también tenemos los libritos que están dando. Los libros de guerra, sería la traducción. Son 3 los que nos dan. Y con ellos puedes comprar en la Baba Shop alguno de los 3 personajes de Family Kamehameha. Sea Goku, Gohan o Goten. Yo en particular les recomiendo que vayan por Goten. ¿Por qué? Porque es una carta que utilizan más, uh-huh, es una carta que tiene buena defensa, que cambia orbes y se usa mucho más, ¿no? Los 3 tienen Extreme Sea Awaken, uh-huh, y pues si no tienen a ninguno, pues cómprense uno a cada uno. Uno a cada uno, exacto. Si alguno ya lo van a hacer Rainbow, cómprense ese para hacerlo Rainbow. Uh-huh. Si ya tienen todo Rainbow como yo, para cómprenlo y véndanlo. ¿Sí? Sí, super ataque. Para o véndanlo. O sea, Gohan o Goku, que son los que luego tienen problemas, ¿no? Para super ataque. Dicen. Bueno, tenemos la segunda parte para el nuevo LR de Goku con, todavía no es, pero con Arale y Tao Pai Pai. Si mal no recuerdo. De fondo, ¿sí? Es la segunda parte, muchachos. Como siempre, recuerden que ahorren piedras, ¿no es cierto? ahorren que recuerden. Recuerden que si nos hicieron caso en el video pasado, ustedes tienen 2 Gokus. Uno con todos los caminos abiertos 10 de 10 y otro 10 de 10. ¿Por qué soy tan pendejo? Entonces, ahora sí, recuerden que tienen que sacar no 30, sino 60 medallas para poder hacer la Awaken en esos 2 Gokus. ¿Sí? Para que cuando llegue el LR ya no tengan que gastar Elder Kai's ni Gran Kai's ni nada. Directo. Y puedan subirle el ataque a 20 de 20 con el otro Goku que no tiene todos los caminos abiertos. Así es. No vayan a ser al revés, por favor, chavos. 2 copias, una Rainbow, una 10 de 10. Y si ustedes no nos hicieron caso en el video pasado, aquí para ustedes está este evento que se vuelve a abrir. Uh-huh. Ahí pueden sacar a ese Goku. Así o pueden es. Sacar la segunda copia del Goku para subirle el ataque 10 de 10, hacer la Awaken y hacer la Awaken otra vez. Chico. Para cuando sea el LR. Así es. Y recuerde que también están tanto en el evento nuevo de la princesa dormida, uh-huh, en el castillo demoníaco, uh-huh, y la maldición de los rubíes sangrientos. En ambos, ahí, en la Baba Shop, me en estoy tesoros. Enfrentando mis decisiones de vida en este momento. ¿Dónde cierto? En la Baba Shop, en los tesoros, están las moneditas, la princesa dormida, sí, ¿no? The Sleeping Princess, que es un pinche diamante. Sí. Y los rubíes sangrientos, que son unos pinches rubíes. Y pueden comprar Elder Kai's. Se saquen todo para tener más Elder Kai's. Sí, porque para el cuarto aniversario. Vienen muchos LRs. Y también después el Zamasu y Y luego el Zamasu y el Trunks. ¿Ese Trunks lo pueden farmear? También el Zamasu, sí, o sea, más o menos. Más o menos lo pueden farmear. Las cartas SR, pero va a haber un chingo en ese momento para tu superataque, entonces también guarden, ¿no? Sí. Bueno, seguimos el evento de Family Kamehameha. Aquí pueden sacar las medallas para hacer la Awaken a los 3. Así como farmear una Videl en particular. No sé qué items también, pero es un evento que pues saquen todas las misiones que den piedras. Este evento, de hecho, lo necesitan. Si les salió el LR, uh-huh, van a necesitar 7 medallas de cada uno de ellos. Sí, y 35 del evento y ya después cambia, ¿no? Pero sí, es chéquenlo, si le salió el LR. Y si no, de todos modos, saquen medallas, ¿no? Uh-huh. Bueno, también tenemos abierto todos los días, al parecer, varios eventos. Aquí está la lista ¿Eres completa. ¿Eres específico? No, todos. O sea, casi todos. Surpassing All, Ultimate Awakened, o sea, diario van los a estar supers. Abiertos. Sí, los eventos super están abiertos todos. Uh-huh. Y tenemos aquí, si les gusta, el uh-huh. arte del de Gohan, del de Goku y del de Gotenks. Así es. Entonces, diarios, si necesitan farmear cartas o lo que sea, ahí van a estar abiertos. Y regresó el evento de Broly de la película. Milagrosamente. Lo cual, por ahí nos escribieron una vez en Instagram que se iba a regresar. Aquí está. Sí. Aquí está. Sí. Solo porque tú lo pediste y nosotros. Aquí está. Completamente para ti, amigo. Así es. Ese evento, como saben, muy extenso, muchas piedras, muchos personajes para farmear, tanto para superataque como cartas buenas. Dicen por ahí, dicen que en este evento se van a abrir nuevos niveles
para sacar al nuevo Gogeta. Gogeta base. Base. Sí. Este, que va a salir en Japón próximamente. Uh-huh. Y pues ya nos van a dar acá, esperemos. Esperemos, o si no, pues eventualmente. Y va a tener, ¿no?, Extreme Sea Awakened, si no, sí, si no mal escuché. Entonces, sí, está chido. Aquí sí, pueden sacar también al Vegeta y al Goku Super Saiyan, Dios Super Saiyan, que tienen Extreme Sea Awakened. Sí. Y pueden farmear Super Ataque de Broly. Pueden farmear Super Ataque de Broly Super Saiyan. Pueden farmear el Super Saiyan Dios de Vegeta y de Vegeta y Goku, Super Saiyan Dios Super Saiyan. El Freezer. El Golden Freezer. Ah, no. Golden Freezer, no. No, es no Golden Freezer normal. Normal. Ayuda muchísimo para farmear super ataques y para tener cartas muy buenas. El Goku y el Vegeta realmente son chingones. Así es. Y bueno, pasamos a la siguiente semana de esta celebración. Tenemos el Summon de Family Kamehameha. Seguramente Goku, Gohan y Goten van a estar featured. La verdad, no vale la pena porque ya nos están regalando las cartas. Y ya van dos. Y las demás cartas que vienen, no vienen LRs en este sí, Summon. No vale la pena. De verdad. No lo hagan. No lo hagan así nada. Los dos Extreme sí, tanto Family Kamehameha como Broly. Veamos qué sorpresa nos da el de Broly. Si tiene el segundo Broly Extreme sí. O este, el de físico. Sí, sí, sí. Puede ser. Te estoy viendo nomás. Sí. Ah. Hola. Pongan aquí un corazón así. No, güey, no me hagas editar más. Coño, esto tiene que salir mañana. Bueno, sí, tienes espérame. Razón. Espérame. Tienes razón. Perdón, muchachos. Imagínenselo ustedes. El color que quieran. Bueno, entonces, aparte de eso, tenemos el evento de Bio Broly. Es una porquería de carta. Bueno, en su momento tiene buen tanque, o sea, tanque sirve, chido, sí, de pronto y me. Si no tienen variedad, vale la pena, pero si no, ni lo pena. Sí. El evento de Bardock, que ya que lleva realmente, toda la celebración sigue activo ahí. Sí, creo que, o sea, si les falta matar soldados de Freezer para conseguir algo, pues aprovechen este. Sí. Y si no tienen nada más que hacer, porque la verdad es que hay mucho que hacer. Así es. Bueno, también la experiencia de entrenar triple, pero lo más importante, muchachos, es la última, esta cosa. Sí, la triple. La triple experiencia en la quest. Campaña. Yo, por ejemplo, les voy a contar mi triste historia. Espérame. Edición triste. No puedo poner mucha música así triste, güey, porque es un desmadre. Y bueno, luego, derechos de autor y todo el pedo, pero... Sí, es un rollo, pero... Imagínense una música muy triste. Exacto, imagínense yo de niño triste. No. Nadie te entendió porque aparte estás muy lejos del micrófono. Perdón, muchachos. Bueno, perdónenme, son las 9:40. Es un pendejo. Es que en su computadora. Es que en su computadora, muchachos, cada vez que conecta su celular, siempre es la 9:41 de la tarde. Y tengo la pila completa. Y siempre. Entonces, ahorita, 9:41 de la tarde. ¡Wow! ¿Sí? ¡No mames! De la mañana. ¿Cuál es el Pues tío? Para empezar, sería de la noche, no de la tarde. Y bueno, es de la mañana. Noche, tarde, noche. Ok, es de la mañana. Entonces siempre es la 9:41. Y ahorita que quiso voltear a ver qué hora. Claro, es la 9:41. No es cierto, son las 10:30. Es de la noche, ¿no? Entonces, es importante esto por si no han llegado al rango 500 o quieren subir el rango en friega. Hagan el último evento de campaña ahorita porque es triple la experiencia. O sea, va a ser mucho más rápido. Yo ya subí 3 rangos y cada semana subía uno, nada más. Muy bien. No, entonces... ¡Damn, diablo! Yeah. ¡Damn, Daniel! No, ¡Damn, girl! Entonces, muchachos, aprovechen esta parte, ¿no? Y eso es todo, muchachos. Eso es lo que hay ahorita por el momento. Recuerden que esta es la campaña del día de Gohan, Goku y Goten. Pues es la primera parte. La segunda parte, próximamente. Que dicen por ahí que habrá un nuevo Broly. Transformable, lo cual suena muy interesante. Oh, sí. Oh, y sí, para mi suerte con Broly me sale. Sí, espero, güey, porque no mames. Ojalá me salga. Pero bueno, chicos. Aquí en 9:41 de la mañana. A las 9:41 de la mañana. Les decimos suscríbanse al canal. Denle like al video. No dejen de comentar. Y síganos, compartirlo. Ajá, en redes sociales, en Instagram. Síganos, por favor, porque por ahí favor también es la 9:41. Y bueno, muchachos, como siempre, ¡ahorren piedras! Adiós. Adiós.